Latinoamérica, Estados Unidos, la Drag Queen Soy Yo presenta. Buenos días, chicas. ¡Hola! Te ves guapo. Ay, Dios mío. Ay, loca, ya acá. Ya parece disco rayado. No tiene más que decir. Gracias, mi amor. Gracias, como siempre. Bueno, bienvenidas al quinto capítulo. Felicidades a todas las que han llegado a este quinto capítulo. Cada día se hace más difícil, así que se estará preguntando otra vez qué hacen en la jungla. Es porque los mini retos cada vez son más difíciles y más difíciles y más difíciles. Se ponen buenos. Se ponen buenos. Hoy yo sé que hace frío, estamos sí. Tempranito a la luz del sol, a la luz del día, así que ¿saben cuál es el mini reto de hoy? No. ¿No? Idea. Bueno. Casamiento. No, por favor, eso sobrevivir, no. Sobrevivir, quiero sobrevivir, exacto. Mira, hay que sobrevivir. No, no, no. Bueno, tienen que sobrevivir a este mini reto. Este mini reto consta de ser una presentadora del clima. Tienen 25 minutos nada más para prepararse el look, maquillaje como presentadoras del clima. Y van a tener solamente un minuto para hacer el mini reto. Le van a aventar de todo lo que se puedan imaginar, todo lo que hay aquí alrededor. Mamacita linda, ya me aguadé las patas. Agua, hojas, y va a ser como si fuese un huracán, como si ustedes estuviesen presentando desde el ojo del huracán, malísima, le va a caer de todo. Así que solamente tienen 25 minutos. Recuerden el look, el maquillaje y sobrevivir a el huracán. Así que tienen 25 minutos nada más. Así que en 5, 4, 3, 2, 1, a correr. Bienvenidos a La Drag Queen Soy Yo. Este es el quinto capítulo y estamos ahora para el mini reto donde las niñas se enfrentarán a agua, hojas, piedra, a todo lo que le tiren. Y tenemos aquí al jurado. Hola, ¿cómo estás? A Daniel Buitrón. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. ¿Estás listo para evaluar a estas niñas? Claro que sí, estoy preparadísimo. Y para reírnos en cantidad, porque nos vamos a reír en cantidad. Así que vamos a presentar a la primera niña y ella es Australia. Mamacita linda, así que póngase ya dentro de su casa, hija, porque si no se va a pasar, se la va a llevar el viento. Así que mire, esto está bien peligroso, hija. Esto me va a matar acá, porque me va a volar como fuera pájaro. Así que mire, hija, póngase, métase a la casa allá debajo del río, hija, porque si no se la va a llevar. Ay, no, mamacita linda, mire. Ay, no, ya. Mamacita linda.
ya que nos reímos mucho con Australia, vamos a ir con la segunda. Esto promete mucho, señoras y señores, así que vamos a presentar, y él es Jay Sear. Muy buenas tardes a toda esa audiencia drata, latina y draga. Estamos aquí directamente desde el ojo del huracán que se llama Drag. Perdón, estamos aquí a punto de evacuar el área, ya que el ojo del huracán está llegando y la tormenta es que no se aguanta. Así que televidentes, por favor, agarren las pelucas, agarren las pestañas, agarren las chuletas, porque ahora tenemos que huir como la cucaracha, porque aquí las dragas sobreviven. Por favor, televidentes, salgan de sus casas en estos momentos, directamente desde la Florida. Estamos todos aquí sufriendo. Por favor, televidentes, salgan. Aquí estamos directamente desde Drag Noticias de la Drag Queen. Bueno, Jaycee se le cayó hasta la peluca. Vamos a seguir. Esto está... Yo lo quiero hacer y todo. Así que vamos a presentar a la tercera candidata y ella es Naomi. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el lugar de los hechos donde la tormenta María ha entrado en una capacidad de 3, donde en pocos minutos se puede convertir en huracán. La madre naturaleza no juega con nada. Estamos en el lugar de los hechos y desgraciadamente, oh my God, creo que esto ha empezado a empeorar. Les recomendamos que se queden de su casa y que no salgan para nada, porque como digo, la madre naturaleza no perdona. Y ustedes lo acaban de ver. Eso fue y regresamos al estudio. Regresamos contigo, Aniquita, al estudio, reportando para ustedes, Naomi La Potra. ¿Qué quieres que lo haga? Claro. No. Ya he visto mucho, ya están todas empapadas, no voy a dañar mi ropa ni nada por el estilo. Así que vamos a presentar a la próxima y ella es Kaina. Hola a todos, ¿qué tal? Les habla Kaina Martínez aquí en vivo desde las ciudades de la Drag Queen Soy Yo. Estamos experimentando un fenómeno climático como nunca antes visto. El huracán Amalara está arrasando con toda la ciudad, todo el país. Así que por favor prepárense, váyanse a su casa, guarden sus pelucas y vayan a todos los centros también de evacuaciones una vez que obtengan sus cosas para poder salvarse. Esto se está poniendo de mala, así que protéjanse por favor del huracán Amalara Sofía para que podamos protegernos todos. Así que por favor prepárense porque eso se está poniendo muy feo. Reporta en vivo desde las sedes de la Drag Queen Soy Yo, Kaina Martínez. Gracias. Bueno, luego de Kaina, Kaina se ha dado un mojón. Se enterró, se le enterraron los tacos, se le rompió un taco. Así que vamos a presentar a la próxima y ella es Angelina B. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los estudios de la Drag Queen Soy Yo. En estos momentos está pasando el huracán Gabriel. Se dice que este huracán fue creado por una de las candidatas a la competencia de la Drag Queen Soy Yo junto al sistema HARP y el gobierno del país. Esto para que todas sus pertenencias volaran y no llegaran a la final. ¡Sí! ¡Pero aquí les tengo la primicia! Sabemos quién es esta candidata y les voy a decir el nombre. ¡Sí! La candidata que hizo este huracán para afectar a sus compañeras fue Angelina B. Y reportó para los estudios de la Drag Queen Soy Yo, María Campuzano de Rosario. Luego de Angelina B, que dijo que el huracán era Angelina, ella misma. ¿Pero cómo era que se llamaba? No. Es un nombre ahí mexicano, de una artista mexicana, yo no sé. Yo no estoy... Ah, Campuzano. Campuzano. Claro que. Así que vamos a presentar a la última y ella es Valdi Vieso. Muy buenas tardes, televidentes. Soy la Valdi Vieso y estamos reportando aquí desde el sur de la Florida un desastre natural que se está presentando en este momento. Como pueden observar en sus cámaras, los fuertes vientos huracanados se están formando. Una espectacular y espectacular
dije espectacular y muy, muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Lluvia, vientos, huracanes, todo se está viniendo abajo. Mi recomendación como reportera en este momento es que señores salgan de su casa, evacúen, dejen a sus perros, gatos, hasta sus hijos, pero evacúen en este preciso momento. Claro que sí, no pierdan más tiempo. Soy Valdivieso y desde el sur de la Florida volvemos al estudio de la Drag Queen Soy Yo. Bueno, ya terminamos con todas las niñas. Esto estuvo muy, muy bueno. Nos reímos muchísimo. Esto está difícil. Va a estar complicado. Yo no sé. ¿Ya tiene ganador o todavía? No, está muy difícil. Así es que vamos a ver. A ver, a comparar. Ahora sí hay que comparar. Pero todas, no, todas se votaron, ¿right? Sí. Todas se votaron realmente. Así que el trabajo está muy difícil. Vamos a llamarla a todas aquí para decir quién es la ganadora de este mini reto. Así que venimos en breve. Chicas, bienvenidas nuevamente. Gracias. Un fuerte aplauso para ustedes. Después de tremenda arrastrada. Después, literal. ¿Cómo la pasaron en este mini reto? ¿Le encantó? El mejor hasta ahora. Cada vez, le estoy diciendo, cada vez se ponen mejor estos mini retos. Y realmente, todas se votaron. Daniel tuvo una ardua labor para escoger a la ganadora, pero cada una va a tener su crítica, así que vamos a empezar por Australia, que fue la primera. Australia, me gustó mucho tu maquillaje, me gustó que te hayas hecho la cuestión de los dientes, porque es un sketch, tienen que hacer reír, ¿vale? Cuida mucho el micrófono, estabas con el micrófono acá y por lo tanto no te alcanzaba a escuchar mucho. Siempre si les dicen aquí el micrófono siempre tiene que estar aquí y hablar fuerte para que te puedan escuchar. En cuestión de tu cuerpo, trata de moverte más. Tenías un buen espacio como para moverte y tienes que jugar con ese espacio, ¿vale? Tienes que hacer más el brete de que te está llevando el huracán. Perfecto. Y trabaja mucho con tu dicción. ¿Qué? Para que se te entienda más. Ok. Muchas gracias, Australia. Gracias. Vamos con el segundo, que es Jaycier. Hola. Jaycier, me encantó todo. Estuvo muy genial. Te caíste, te fuiste al piso. Lo único que detalle que tengo contigo, igual la dicción. Siempre traten de exagerar un poquito al momento de hablar, porque como el micrófono está un poco pequeño y yo tengo los auriculares, no te alcanzaba tampoco a escuchar mucho y con la caída también fue como cosas así. Por lo tanto, solamente eso. ¿Vale? Era el huracán. Sí, el huracán. Claro, también aparte. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias por la crítica. Vamos ahora con Naomi. Naomi, me fascinó el hecho de que estuvieras así como si te estuviera llevando. Me gustó mucho que jugaras mucho con tu espacio. Eso me pareció bastante, bastante bueno. Okay. Solo trata también un poco de exagerarme un poquito tus rasgos de la cara, ¿vale? Okay. Para que se pueda ver al momento de que te tomen en cámara y te esté viendo yo, de que se vea todavía más exagerada la escena. Okay. Fuera de eso, todo perfecto. Listo. Muchas gracias, Naomi. Ahora vamos con Kaina. Hola. Hola, Kaina. Hola, Kaina. Contigo tuve un detalle. Te plantaste y fue como si te estuvieras plantando para el momento de cantar. Acuérdate que es una escena, tienes que hacer reír, tienes que moverte, tienes que hacer las cosas como si de verdad te estuviera llevando el huracán. Recuerda que es un sketch y los sketch es súper importante que tienes que hacer reír, ¿vale? Fuera de eso, pues me gustó. Ok, ahora vamos con Angelina. Hola. Miras. Hola, Angelina. Hola. Contigo me encantó también todo. Solamente te voy a dar una recomendación. He notado que todos tus looks son como muy formales, ¿vale? Trata de darme un poquito de más colores, un poquito de cosas diferentes en cuestión de tu look, porque solamente eso fue lo que noté. Fuera de eso, me encantó. Gracias. Ahora vamos con Valdi. Hola, hola. Hola, Valdi. Ajá. Trata de moverte también un poquito más. Estuviste muy repetitiva al momento de decir espectacular y varios, entre otras cosas. Si lo pueden ver después, te vas a poder dar cuenta. Trata de jugar un poquito más con tu dicción para que no sea aburrido y no se torne como repetitivo. Ajá, repetitivo. Fuera de eso, muy bien. Así que vamos a prepararnos para el próximo reto, así que las veo ahorita. Listo. Así gracias. Que muchas gracias. Se votaron. Felicidades a todas. Gracias. Gracias.
Australia, sí, en uno de los episodios, no sé si se vio en cámara, una de las semanas anteriores, yo la vi como un poco borracha, insinuándosele a varios compañeros. Chicas, ¿cómo se siente el del challenge hoy? Viene. Estamos limpiando todo el desmadre que nos invitas a hacer. Después de la tormenta viene la calma. ¡Qué calma! No. Conociéndote nos vas a poner en otra peor. ¡No! ¿Cómo la pasaron en ese mini reto? Divertidísimo. La verdad que el éxito. Me encantó. De verdad, todas se votaron. Terminaron, ¿verdad? Destruidas. Acabadas, mojadas. Arrolladas. Sí. ¿Qué más? Desenmascarada. Sin maquillaje. Sin diente, mira, todavía está mella que ella. Bueno, estamos ready para el maxi reto. Sí. Hoy las voy a tratar bonito. Hoy algo lindo. ¿Segura? Ya una no te cree nada. No, pero ¿por qué? Tú eres puro argüende. No, te lo prometo. Hoy es algo muy bonito. Sí, ¿dónde estamos? ¿En qué ciudad estamos? ¿En Florida? Florida. Así que el maxi reto de hoy es Disney. Así que délo todo en este stage. Acuerden que van a decir la ganadora del mini reto en el stage. Okay. Así que bótense por si acaso no fueron los que ganaron y no se ganaron los dos puntitos. Así que yo la espero porque ese es mi tema favorito. Espero que se voten todas y tienen una hora para prepararse. ¿Qué? Okay. Así que no, mamá. Tienes una hora para prepararse. Tienen una hora para prepararse. Así que 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Don't worry, it's better. Take it for me. No. Ay, pues yo espero que eliminen. Bienvenidos mis televidentes maravillosos, Bebé News, que los amo tanto, tanto, tanto. ¡Wow! Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de La Drag Queen Soy Yo. Llena de emociones, les digo que esta segunda temporada está marcando muy fuerte la diferencia y eso me hace sentir contenta, pero además llena de adrenalina, les digo siempre en cada episodio, pero hoy, a diferencia de la semana pasada, nos van a enternecer. Nos van a transportar a la niñez, a la ternura, porque el tema de hoy es Disney. Yo soy Yasmín. ¿Qué tal? Bueno, le intenté. Ellas compiten por $25,000 y además por portar una corona. Y con mucho orgullo portar esta corona, una de ellas solamente se llevará el privilegio de portar una corona con valor de más de $50,000. Y no puede faltar el consentimiento de nuestro patrocinador Oscar Velázquez, que nos regala ese kit de maquillaje tan exquisito y tan espléndido para las chicas. Es uno de los regalos que van a tener esta semana. Quiero decirles que este día vamos a recibir a un personaje diferente, a un cantante de ópera. Y como hoy, en el quinto episodio, él está iniciando. Es una bienvenida que le quiero dar con muchísimo, muchísimo cariño a uno de nuestros jueces, porque ahora es el momento de presentar a los jueces
y yo disfruto demasiado ese momento. Ya ustedes saben, en casita, que para mí es como el momento de la complicidad. Él es Daniel Huitrón. Proyecto tan lleno de adrenalina y de emociones. No sabes, ¿eh?, lo que te espera. No creas que es tan fácil, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. Mira nomás qué belleza. Gracias, mi amor. Anika, bienvenida a Anika Leclerc. Ay, sí. En el centro. Ay, sí, qué rico. Como qué debe de ser la reina, emoción. ¿Dónde va? En el medio. Y el maestro, maestro de maestros, bienvenido con mucho orgullo, Javier Muñoz. ¿Qué expectativa tiene? La semana pasada sufrimos. ¿Sí o no? Se nos aflojó todo. La semana pasada las chicas nos dieron hasta con la cubeta. Exacto. A mí me sacaron hasta las lágrimas, ¿verdad? Sí, está cañón, está muy complicado, Dios mío. Yo la verdad no sé cómo nos vamos a hacer, porque es que cada semana se complica más. ¿Qué esperan? Por favor, yo quiero que tengamos este paréntesis, porque yo creo que es muy válido, ¿no? Vale muchísimo la pena que tengamos este paréntesis. ¿Qué esperan? Porque es de lo intenso de la semana pasada a, pues, no sé, a mí decir Disney es como inspirarme a algo tierno, dulce, como aventura, cuento infantil, bebé. No, ¿no se les hace? Nos transporta completamente de la semana pasada a esta semana el contraste un poco fuerte, de ¿verdad? Terror a niñez, de terror sí? a dulzura, de terror a talentos, pero sorpresas nos ha dado esta gente. Definitivamente nos tienen sorprendidos a todo el jurado. ¿Y qué esperan? ¿Esperan que lo sorprendan? Totalmente. Ya ahorita no sabemos qué hacer, sinceramente. Está complicado y espero que el público, la gente, la organización nos entienda a nosotros como jurados, que es un papel muy, muy difícil. Muy difícil. Y que desafortunadamente no podemos llegar a la yugular de todos. ¿Querías decir? Esperamos rostro, maquillaje, cuerpazo, ese pelazo, todo. Todo en una misma pasarela. No faltó nada, ¿verdad? Hasta lágrimas, repito. ¡Wow! Ellas son las seis que continúan en la competencia. Y en este momento ustedes, ¡wow!, como nosotros, las van a disfrutar. Estoy segura. Esto es La Drag Queen. Soy yo.
Bien, pues nuestros jueces califican del 1 al 10. Califican el look, la presencia en el escenario y el maquillaje. ¿Qué les pareció esta maravillosa pasarela? A mí me pareció extraordinaria. O sea, esas niñas están muy, pero muy impresionantes con su imaginación. Los jueces en esta ocasión califican del 1 al 10 su puntuación. Van a calificar el look, califican la presencia en el escenario y también su perfecto maquillaje. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión y vamos a disfrutar de esta temática que es Disney y de la calificación de los jueces. Comencemos con Australia y démosle una muy bonita bienvenida. La tetera de la Bella y la Bestia. Mi vida, ¿quieres decir algo? No. Pero te doy el micrófono para que se lo digas a los jueces. Empezamos con Anika. Ok, bueno, mira, a mí la verdad el pelo delante me encanta, pero detrás hacía falta que se abriera un poco más. Abrirlo, darle peine para que se viera el volumen y lo maravillosamente bien hecho como está, porque está espectacular, pero faltó abrirlo un poquitico. De frente sí se ve de millones. Tu maquillaje hoy espectacular, súper adoro. Y tengo, pues bueno, ya sí algo que si mis compañeros no preguntan lo dejaré para el final, pero quiero primero a ver que entonces ellos también tengan cositas para decir. Ok, perfecto. Javier. Bueno, sí, estamos en este momento un poquito, pensamos que íbamos a ver cosas un poco más elaboradas en ese sentido, pero bueno, veo que estás dando un nombre a un personaje que de pronto estamos, o yo estoy un poco errado, pero veo un poco de maltrato en el material, de pronto puede que sea así, no sé. Exactamente, me imagino una tetera demasiado pulcra, entonces para mí el material, la tela, lo que usaste en eso, yo lo veo un poco diferente. De resto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Daniel Huitro. Australia, para mí se ve un poco arrugado el vestuario. Quizás si hubieras usado otro tipo de tela. Estoy confundido si es la tetera mamá o la tacita, me parece que es el hijo. Soy la abuelita. Ok. Y me hubiese gustado que hubieras puesto alguna herramienta o algo para indicar que en la parte de la mano, la parte blanca, es como donde va cayendo la gota. Ok. Fuera de eso, me pareció muy bien. Thank you. ¿Ya? Muchísimas gracias, sí. A ti. ¿Te puedes poner en aquella esquinita, por favor? Démosle la bienvenida a Yesier. Oogie Boogie. ¿Verdad? Claro. Aquí tienes. Empezamos con Anika. Amor, a mí, bueno, como siempre, todos están impecables, pero duele, sobre todo por lo complicado que ustedes lo han puesto. O sea, ustedes han llevado esto a un nivel tan estratosférico que nos tienen ya mal acostumbrados. Entonces, si no vemos perfección, nos sentimos mal. Y es lo que me llega hoy de ti. Me hubiera encantado, por ejemplo, que te hubieras quedado así todo el tiempo. ¿Entiendes? Porque una vez que el gorro se fue atrás, ese pelo se quedó que, la verdad, te juro de corazón, era un desastre. Sí. Y me duele que te pase porque se ve que es un look súper elaborado. Pero, o sea, ¿cómo yo me hago la que no lo vi si aquello era, vaya, se veía de aquí en una legua? Hace los ojitos así y no se ve. ¡Qué lindo! Pero me encantó. Te hubieras quedado así con el gorro. Pero sí, ese pelo, quémalo, hermano. Quémalo. Le voy a hacer el exorcismo. A mí se me hace que la bubulina me echó la maldición. Javier, por favor. Bueno, sí, hubo un poco de movimiento. De pronto,
lo que decimos en muchas partes que nos juegan, porque tus presentaciones han sido impecables, entonces a veces todo no nos sale correctamente. Hay algunas cosas que nos fallan. Sí. Yo creo que para mí es el mismo detalle, porque en sí estás impecable y diste con lo que realmente es y lo llevaste a un sentido moderno. Muchas gracias. Daniel. Jaycir, yo conozco muy bien este personaje porque en lo personal me gusta más el Halloween. En la parte de atrás, cuando diste la vuelta, se ve un poquito la parte negra. Yo no sé si es como parte de un corset o algo así. En la parte de abajo, no sé si ya se corrigió. Ah, oh, sí. ¿Te dale, puedes girar, mi amor? Sí, esa parte de allí. Acá se le alcanza a ver el corset. Tienes que tratar de cubrir esos pequeños detalles. Y la parte también, cuando te quitaste el gorro, había un pedazo, yo no sé si parte de como agarraste tu peluca, que estaba brinque y brinque y te tapaba un poquito la cara. Hasta te empezó como a molestar que te hiciste así para tratarlo de detener. Sí, lo que pasa es que realmente yo no previne, y eso fue mi error, así que yo pido una disculpa, no solo a ustedes, sino que también a los televidentes, porque cuando quité el gorro realmente no, cuando hice este costume, no tomé en consideración el tamaño del pelo, o cuando me lo arrastré, y esto siendo un material muy rígido, muy escandaloso, que cualquier cosa se traba en él, realmente pues me falló, y a veces uno trata de ser perfecto, tienes una visión, tenía una visión de cómo me quería ver, pero desgraciadamente no lo pude ejecutar al 100%, pero esto es un fallón que no va a volver a pasar y de mí queda que voy a tratar de ver los detalles, no solo de enfrente, de atrás, sino que hasta de adentro. Así que pido una disculpa a todo el público porque realmente tenía un concepto y no lo pude ejecutar correctamente. Cuando terminemos este episodio, te voy a robar toda la cucarachita y la cosita esa que parecen de verdad. No, es que las traje de mi casa, son mis mascotas. ¡Ay, para asustar a mis hijos! Se parecen originales de verdad, de verdad, de verdad. Se mueven. Sí. Bueno, pues, ¿listo? Muchísimas ¿algo más gracias que quieras decir a los jueces? No, muchas gracias. Sí, otra vez pido una disculpa a los televidentes por los errores. Voy a tratar de que no sucedan otra vez. Gracias, mi amor. Ponte de este ladito. Eres un rey. Bueno, pues vamos ahora con Naomi. Naomi es Úrsula. Y empezamos con Annika. Naomi, me encanta cómo saliste en personaje, también el maquillaje, pero hermana, fuera de eso, Dios mío. ¿Qué te puedo decir? El pantalón está totalmente roto. Me faltó volumen para poder darle ese toque de lo que estás representando de Úrsula. La peluca está demasiado muerta. Entonces, es como que, ay, Dios mío, te lo juro que, perdón, pero para mí hoy yo estoy viendo, hermana, un fallo, pero total, hermana. Yo creo que un poco la semana pasada fue algo tan extraordinario que tal vez esta semana esperábamos un poquito más, aunque yo no lo veo de más. Bueno, la verdad es que sí les falta un, no les falta todo, le falta un chingo. Bueno, pero también quiero dejar saber que, como nos dijeron, solamente es una inspiración. Entonces yo creo que todas las Úrsulas que pueden sacar siempre las hacen gordas, toscas, obesas. Y yo dije, ahora, esta ocasión, yo dije, no, yo quiero sacar una Úrsula latina, cadera, chamorro, tú sabes, como ay, más. Ay, qué ternura. Pero yo creo que sí dan, me doy a entender a quién me referí, pero en el cuerpo de Úrsula, ¿me entiendes? Ok. Es como mi perspectiva de lo que yo quería mostrar. Javier. Ok, gracias, amor. Gracias. Tomaste la idea de Úrsula, sí, pero desafortunadamente estoy de acuerdo con mi amiga que el vestuario fue un poco, te falló, tuvo errores. Entonces, el pelo también, el maquillaje está impecable, está perfecto, y o sea, la inspiración tuya está bien llevada, pero desafortunadamente te jugó un mal papel porque el vestuario no te entró. El talle del pantalón, impresionantemente mal, está roto, está complicado, o sea, un poquito
de lo que venías subiendo, hoy creo que vamos en mal. Disculpa. En bajada. ¿Verdad? Daniel. Noemi, para mí la parte de aquí donde tienes el collar, hubiese tratado de maquillar. Trata de maquillar las partes para también que no se vea tan limpia esta parte de aquí, porque se ve debajo que maquillaste de más la parte de la piel y se alcanza a ver extraño esa parte de ahí. Para no ser repetitivo, pues la peluca sí, trata de hacer el volumen más grande para que se vea muchísimo más, ¿vale? Para que no se vea tan pulcra, porque el personaje no es pulcro. Gracias. Vale, te puedes poner del ladito de allá, por favor. Recibamos a Kaina. Mickey Mouse o Minnie Mouse. Sí, una interpretación de Minnie Mouse con fashion para ustedes. Anika. Bueno, a mí la verdad es como que me gustó mucho. Adoro la saya, me súper encanta. Sí me hubiera gustado quizás esconder un poquitico las costuras que hay debajo de la saya porque se alcanzan a ver, pero a pesar de que por dentro está blanco, no está sucio, no está churrado, tenía seguridad, tu maquillaje está muy bonito, adoro tu pelo y tu propuesta está muy interesante. Es como que sin explicarla, la referencia llegó, el mensaje llegó así, al 100, directo al buzón de la puerta de mi casa. Gracias. Así que muchas felicidades, de verdad que sí. Gracias. Javier. Gracias. Sí, el mensaje llegó, pero tiene sus errores en el vestuario, como el body no está completamente tallado, la falda la hubieras forrado, porque lo que acaba de decir, la costura se nota, y los, por más de que sea, esas cuestiones hay que limpiarlas. No, no, gracias. Gracias. Daniel. Kaina, solamente por ser un poco exigente, la parte de aquí, tratar de que sea más apretada para que se vea un poquito más la figura y la parte del rostro, que no te cubra, tratar de que agarrar bien la peluca, que no te cubra la parte de los ojos porque no se alcanza a distinguir muy bien la parte de los ojos y las cejas. Fuera de eso, me encantó. Gracias. No, gracias, sí, okay. Muchas gracias. Te puedes poner de aquel ladito, por favor, a tu izquierda, y llamemos Angelina V. Dory de Nemo. No está, no lo dije bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. ¿Y por qué me dijo loca? No, porque yo estoy loca. Ella es loca. Porque la loca soy yo y yo no sé dónde lo estaba. No, yo dije algo mal. No, la loca soy yo. Perdóname, mi amor. Adelante, Anika. Mira, ¿qué te puedo decir? O sea, aquí yo literal vi el personaje, pero vi esa fusión perfecta entre propuesta, moda y obviamente respetar la inspiración que tenías. El mensaje llegó, lo actuaste súper bien. De verdad que desde aquí se ve carísimo tu vestido. Amo el degradé que hiciste en las mangas, que va de mayor a menor, pero tan perfectamente bien trabajado. Y la verdad que así, de verdad que por pendeja y decir algo, quizás haberle puesto alguito a la media. Un brillito, una piedrita, por joder. Pero para mí, okay, tú de verdad que estás impecable. Gracias. Y tu maquillaje, brutal. Gracias. Javier. Bueno, sí, en sí es una semana en la cual nos han sorprendido, porque después de la semana pasada que nos dejaron casi de infarto, después de haber tenido otro infarto. Entonces, esta semana está un poquito, pero sí, el trabajo tuyo está muy bien. Degradé completamente del trabajo de las mangas, impecable. En cuestión de lo de la media, yo le veo el contraste con el guante. Entonces, para mí está perfecto. Esa era la idea. Ajá. Muchas gracias, mamá. Ya gracias te a ustedes. Dijo, Anika, que por joder. Claro, yo me pongo tres piedritas ahí ya. Gracias. Daniel.
A mí me encantó el personaje, me lo diste completo. Tengo algo muy padre contigo, porque siempre que entras a pasarela vendes perfectamente el personaje y hoy lo hiciste excelentemente bien. Solamente quizá también por joder, cuidar un poquito que sea exactamente igual esto con la parte de la media de abajo. La media con el guante. Ajá, okay. Así es. Pero fuera de eso me fascinó, de verdad. Gracias. Yo creo que a ellos les hubiera gustado que tu media fuera exactamente como la misma tela del guante. Exacto. Pero como pedí los guantes en Italia. Y los de y la media vinieron de Francia. Vinieron de China. Ay, China. Tan bello, gracias, tan lindo. Por favor, a mi derecha. Y por último, llamemos a Baldi. Pinocha. Pinocha. Hola, buenas noches. Bueno, yo allá atrás dije un montón de locuras que no voy a decir aquí, ¿verdad? Pero bueno, digo, es Pinochita, mi vida. Anika. Amor, ¿qué te puedo decir? Yo adoro todo lo que tú has hecho hoy. De verdad que a mí me impacta cómo no dejas el performance de lado, que ya lo estás haciendo parte de cada presentación. Amé cuando gritaste, soy una drag de verdad. Como Pinocho dijo, soy un niño de verdad. O sea, hello. Tú sabes a lo que viniste y de verdad que es increíble. Yo tenía por la primera semana, con el perdón te lo digo, muy pocas expectativas contigo, pero me has taponeado así, de un solo golpe. Espectacular. Quiero dejar algo para ellos, pero si yo tuviera que hacer una lista, no acabábamos. Y otra cosa, quizás no tiene nada que ver, pero veo algo que me gusta de Amy Winehouse que me está llegando así, que en paz descanse, que adoro. Uh-huh. Muy perra. Gracias. Javier. Ay, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me das la vuelta? Hay un poquito de error en las dos tiras de atrás, es lo único que yo vi cuando tú caminaste. Es por sacar algo, me disculpas. Entonces. Oh, ok, no, es que se le dio vuelta su faldita, Gabriercito. Bueno, exacto, en como que, nos toca buscar en que detalles. Las niñas se mueven tanto, pobrecitas, dio un poquito, es como si mi falda hace así. Exacto. ¿Ves? Eso. Pero era lo que hablamos ayer, estamos cogiendo de donde no hay porque están haciendo las cosas tan perfectas, están trabajando, porque me refiero a todos, no estoy discriminando a nadie. Entonces estamos cogiendo cualquier detalle para decir, pero tu personaje como tal, excelente, gracias. Gracias. Daniel. Yo no tengo nada que decir, me encantó el personaje, me lo diste, Pinocho, me lo vendiste y te lo compré completo. Solamente me quedó una pequeña duda que me gustaría que me la resuelvas. Cuando estabas de este lado de la pasarela, no sé si fue por la altura de los tacones, pero no sé si te tropezaste, tuviste un pequeño detalle o fue parte del show. No, sí tuve como un desliz, pero allá, sí, cuando sí, iba como a dar la vuelta. Así es. Ajá. Gracias por ser honesta. Qué honesta. Yo hubiera dicho así camina Pinocho. Hubieras mentido, Pinocho. Miénteme, Pinocho, para que esa nariz crezca. Sí, no, crezca, mi amor. Ese es el Pinocho verdadero. Mira que si miente te va a picar los ojos, ¿eh? Me crecía más la nariz. Ah. Sí. Vienes a tu derecha, mi amor. ¿Algo más que quieras decir? Perdón. No, no. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ti, bebé. Dame. Y entonces, bueno, a todos mis consentidos Bebe News televidentes, quiero decirle que este es el momento en que los jueces van a deliberar. Finalmente, ellos van a hacer sus numeritos y van a decidir qué puntuación darle a cada de estas a cada una de estas reinas que están acá en pasarela. No olviden, esto es La Drag Queen Soy Yo. Bien, para todos mis amigos de la audiencia, esta mañana se hizo un mini reto. Las chicas fueron reporteras. Y hubo una ganadora. Hubo una que superó a las demás, pero vamos a mencionar a las tres de mayor puntuación. Ellas fueron Angelina B. ¡Bravo! Aplaudan con ganas. Jessier. Y Naomi.
la ganadora del mini reto de reportera de esta mañana fue Naomi. ¡Bravo! Muy bien. Ahora vamos a nombrar a la ganadora de la maravillosa pasarela que acabamos de disfrutar todos en este momento. Ella es Angelina V. Fue muy bonita pasarela la que disfrutamos de Disney. Uf, bueno, realmente la que se miraba más limpia de todas era Angelina V. Y sí, el gano fue el gane. Yo me miraba espectacular, pero tuve muchos errores. Y hay que ser humanos y hay que saber reconocer. Así que la ganadora se lo merecía con todas. Tengo que felicitar a Angelina porque me gustó su look. Me pareció algo diferente, buscó un concepto diferente y lo ejecutó muy bien. De cualquier manera, yo la disfruté muchísimo. Y qué bonito que hayas sido tú la ganadora. Gracias. ¿Qué crees? ¿Sabes orar? ¿Sabes orar? ¿Orar a Dios? Sí. Claro. Pues órale, a camerino. La próxima chica que está a salvo es... ¡Baldi! Felicidades. Gracias. ¿Y tú también sabes orar? Sí, y ya sé. Ay, las amo. Siento como que estamos en una maravillosa familia. Todos, los jueces, las chicas, yo, la producción. Lo somos. Esa. El técnico de audio. Mm. Mi cámara número 2, que me mira lindo. La próxima chica que voy a nombrar es la última que está a salvo. ¡Qué miedo, qué emoción! ¿Quiénes creen ustedes que sea? La señora Karina. ¿De veras? A ver, en mis apuntes. ¿Ah? Y además esta chica está a salvo por lo menos una semana más. O sea... que es mucho, porque esto está muy fuerte y muy candente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me habías dicho que es quién? La señora Karina. Mira, ¿te presentaron? Sí. Si fuiste tú, niña, la acaba de decir. También. Órale, si sabes orar. Ya me voy. Como diría yo con entre mis amigos, ¿sabes orar? Pues órale. A la chinga. Yo pensé que hablaban de otro oral. ¡Ay, está sucio! Pero estoy contigo, apoyo tu moción, de verdad, mi amor. Es que ya son 5 semanas encerrados, déjame decirte. Necesitamos orar. ¡Claro! Para traer la buena suerte. De las dos. ¡Ay, es que estamos, dice, somos unos blasfemos! ¡Ay! No hay que juntar el ayuda. Dios nos hace y el diablo y la locura nos junta. Ay, cállate. No hay que juntar el culo con la llovizna, niños. Por favor. A ver. Y ya se fue a camerinos, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, es que ya se me van y yo me vengo así. No, mentira. Ay, Dios mío. Esto significa, mis queridos Bebe News allá en casita, que Naomi, Yesier, y Australia están en peligro de eliminación. Definitivamente. Ya saben que los últimos que quedan en la pasarela siempre son los que están en riesgo. Entonces, chicas, a camerino para que se preparen para su próximo reto de eliminación. ¡Vámonos! ¿Saben orar? ¡A la chinga! Las amo, babas. Esto es la drag... ¡Cállate! La drag queen soy yo. Bienvenidos al 5th episodio de La Drag Queen Soy Yo. Ya se acabó el capítulo 5. Ya se acabó el último runway. Así que ya tenemos una ganadora. Y es mi compatriota, Angelina V. Yeah. ¿Quién? Angelina V. ¿Quién ganó?
Dory. Dory. Sorry, se me olvida todo. Sorry. Hoy la temática era de Disney, así que ella está representando a Dory de Finding Nemo. Te ve espectacular, mi amor. Gracias, gracias. Estoy súper feliz por ganar el reto, un reto que lo pensé, lo analicé, lo ejecuté y aquí está. Muchas felicidades por eso. Y sabes que te toca. Oh my God. Ahora mismo, una decisión muy fuerte. Solamente quedan dos niñas salvadas contigo, pero trabajo es trabajo y así que con gran poder. Te toca decidir quién va a la eliminación con las otras tres chicas. Ok. Así que voy a llamar a Kaina y a Valdi. Pasen por aquí. Hola. Hola, Valdi. Hola, Kaina. Hola. ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Bien. Nerviosos. ¿Bien? ¿Están nerviosos? ¿Están salvados? Nerviosa porque top three y alguien va al reto. Claro. Sí. ¿Verdad? No, están jugando pasada, un poquito de pasada, tú sabes. Sí. Está ¿Están contentos con eso o no? No, no, porque es bien difícil. Claro, no te gusta, no te gusta estar eliminando a nadie. Sí, porque para fastidiar gano. Entonces tengo que dañar mi emoción de ganar porque tengo que nominar a alguien. Exacto. Yeah. Y entonces solamente dos, quedan dos nada más. Oh, que no tienes más opciones. Una o la otra. Team Barry y los pingües. Cucaramba 3 y 3 fue. Bueno, ¿cómo te sientes, Valdi? Antes de todo. Bueno, yo me siento feliz porque creo que tuve buenas críticas del jurado. Creo que solo me dijeron un detallito en, no sé si en la falda o en esto, de los lazos. No entendí bien. Y de resto, pues vendí mi personaje, como siempre, el carácter y todo. Pinocha. Y Kaina, tú, mi amor, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Entiendo que es una competencia y tengo una visión, como siempre lo he dicho, y la ejecuté. Me encanta lo que traje, estoy muy orgulloso de lo que traje y que pase lo mejor y que sea lo que Dios quiera. Así es. Bueno, ahora sí, llegó el momento cumbre. Vamos a ver qué Angelina va a decidir y quién será la que va a peligro de eliminación. Angelina, es momento. Pues mira, basado en la trayectoria del programa, hay muchas que han ido a peligro de eliminación, incluyéndome a mí la semana pasada. Y pues gané la batalla y estoy aquí nuevamente ganando el reto. Valdivieso también pasó a peligro de eliminación, lo superó y está aquí. No es personal. Kaina, I love you so much. Esto es una competencia fuera de las cámaras. Somos amigas, compañeras, pero a mí me gustaría que todas tuviéramos la experiencia y que no fuera tan fácil y que lucháramos también por lo que todas queremos, ganar. Es que esto no ha sido nada fácil, como tú sabes, yo vengo preparada. Todas, por eso no he estado ahí. Todas venimos preparadas. Yo sé que claro que todas hemos estado preparadas y los jueces nos han dicho y todo el mundo lo ha dicho, todas venimos preparadas, pero no es que se me ha sido fácil. No, a nadie. Y por eso no he estado en el bottom, porque yo he estado bien preparada y he traído todo. Pero bueno, okay. Vas a dormir en el piso hoy. Ok. La cámara es tuya, la pagó la producción. Bueno. Sabes, estoy salvada. Estás salvada, Valdi. Así que vete a beber. A celebrar. Bueno, Angelina, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu sinceridad. Claro y felicidades siempre. Venga, Kaina. ¿Cómo te sientes, mi amor? Un poquito triste, la verdad, porque no sabemos lo que va a pasar, no sé qué va a pasar ahí en el escenario. No sé lo que estamos planeando, tampoco. No sé el reto tampoco. No sé si me pongo esto, si me cambio la peluca, si me quito el maquillaje. Entonces, ¿sabes qué? Yo tú me cambio toda, ponte algo cómodo, por claro. Si acaso uno nunca sabe. Claro, exactamente. Así que siempre ve a ti. Voy a llamar a las otras niñas que están en peligro. Pasen por aquí las otras niñas, las otras tres. Australia, Jaycier y Naomi. Pero porque me pasan por al frente. Ay, sorry. Maleducadas, mi spotlight. Es que no veo nada. Ah, no ves. En el stage tampoco. No. Hola, mis niñas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo te sientes, Australia? Cuéntame. Pues me siento, no sé. La verdad, mi mente ahorita no me cabe para nada. Me estoy concentrando en lo que viene. Ok. Jaycier. Me siento un poco frustrado porque a veces uno tiene una visión. Sí. Es perfeccionista. Claro. Cuando salí al escenario estaba perfecto. Desafortunadamente este material es un poco asqueroso. Sí, difícil y de trabajar. Cuando me quité el capucho y tenía otro pelo encima, pues quedó un culo, la verdad. Oh. Pero ni modo. Me dijeron que la propuesta que yo traía del Boogeyman era algo espectacular. Yo sabía que eras puerca. Yo sabía que era puerca. Se le nota y se le huele. Huelo bastante rico, no venga. Ay, me enamoré. Bueno. Pero aquí estamos y
como buen latino, vamos a dar la batalla hasta el final, porque yo no me rindo. Así quizás mismo. Hoy caí, pero mañana uno no sabe. Así somos los latinos, no nos rendimos. Naomi, mi amor. Yo me siento tranquilo, contento, como ya lo dije, y lo vuelvo a repetir. He mandado dos a su casa, he ganado dos mini challenges y uno a punto de ganar solamente porque estuve tarde. Entonces, sé lo que tengo y lo he demostrado en la tarima. Así que, chicas, nos vemos allá arriba. Bueno, ya nos chicas, estamos viendo aquí. Bueno, chicas, ya saben, ustedes cuatro denlon todo en ese escenario. Entreguen alma, corazón y cuerpo. Así que las veo ahorita en ese último reto a ver quiénes se van. O quién se va, uno nunca sabe si son una, dos, tres o las cuatro. Así que, o ninguna. Ya pasó. Ya pasó. Pero no creo que eso vuelva a pasar. Así que, bueno, nos vemos en el main stage. Aquí con la eliminada. Se despide Malara. Un beso. Y esto es La Drag Queen. Soy yo. Bueno, pues hoy yo quiero invitar aquí a este escenario, a esta maravillosa pasarela, a una belleza de mujer que tras bambalina también los ha agasajado a todos ustedes en casita. Ella es Amalara, por favor, mi reina, acompáñame en el escenario. Hola, mi amor. Hola. Hasta que nos permitieron juntarnos. Ay, sí. Belleza. Mira, qué bella. ¿Qué? Mami New. Oh, por fin te veo, mira de frente. Ay, mi amor, qué linda. Estás. Gracias. Espectacular. Le digo a esta mujer que cada día su vestido es más bello que el anterior. ¿O no? Al revés. Cada día su vestido es más bello que el día anterior. Ah, exacto, lo dije bien. Claro, sí, lo dijiste. Lo dije bien. No, a los 53 años uno empieza a pendejarse. Sí, te da Alzheimer. Alzheimer, me pongo medio pendeja. Pero eso me sirve también para hacer lo que me da la gana. Exacto, se te olvida. Cada vez que no quiero hacer algo, digo, ay, perdón, tengo Alzheimer, se me olvidó. Como Dory, la que ganó. ¡Ah, Dora, huevo! Eres una muñecota. Gracias, mi amor, tú también. Por favor, juntas, contémosle a los Bebe News, a la audiencia maravillosa, de este reto tan maravilloso que viven las chicas tras bambalinas y que tú lo debes disfrutar. A veces te asusta cuando se pone feo, ¿no? Sí, claro. Pues pero, dale, me gusta. Me asusta, pero me gusta. Allá atrás esas niñas se dan con todo, hablan de todo, se odian, se aman, hay de todo. Hay hasta sentimientos. Entre amor y... Claro, ahorita estaban llorando. Hay de todo, entre amor, sí, y odio. Claro. Así que... Allá atrás hay amor, desamor, porque entre las niñas hay amor. Déjame decirte que allá atrás ellas no se hagan mucho, las más santitas, pero hay odio, hay de todo. Sí. Porque todas las quieren ver aplastadas a cada una. Sí, entre el odio y el amor va un suspiro. Un pasito. Un pasito. Pero allá atrás está fuerte porque hoy la ganadora tuvo que nominar a una más. ¡Cuatro! Son ¡Oh, por Dios! ¿A dónde vamos a llegar entonces? ¿Qué ahora vamos va a hacer? Difícil. Cuéntanos, platícanos. Pues mira. ¿Cómo va a estar la dinámica? Ahora va a ser un reto de actuación. Oh. Entre las cuatro chicas, vamos a ver. Recuerda que siempre pueden salvar a una. Uno nunca sabe, o pueden salvar a dos. No, luego se ponen brujas y no salvan a nadie. Yo espero. Ya me pasó. ¿Cómo pasó? Ay, desgraciada. Ay, sí, que las dejan a las cuatro, ¿verdad? Ay, son unas brujas. Ay, sí. Vamos a llamar a las primeras chicas que están eliminadas. ¿Qué tal? Dale. Para ¿me que acompañan, hagan, claro, para que hagan su pasarela. Vale, claro, para que sí se luzcan. Y entonces llamemos a Bublina. A Bublina. ¡Adelante! Mami New, ahora vamos con la segunda y ella es Ashanti. Vamos a darle la bienvenida y tú y yo, vamos. Nos vamos. Ok,
¡Wow! Bueno, pues ya estamos acá para presentar a la tercera eliminada y ella es Jimena. ¡Corre! Sí, un fuerte aplauso. Wow, maravilloso. Chicas. ¿Qué crees, Mima? Yo creo que en cualquier momento de esta competencia, yo de chismosa le voy a preguntar a cada una de estas niñas cuánto invirtieron en toda la producción de toda la temporada, la segunda temporada. Cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánto cash. Mira, para, bueno, yo que lo hago, es mucho dinero. Por eso, pero yo quiero saber. Yo también. Oye, porque cada vez que yo voy a Ross me gasto $1,000. ¡Ah! Pero eres compradora compulsiva. $1,000 en Ross. ¡Ay! Te llevas todo Ross. Y aparte me encuentro con toda la fanaticada y las amo porque además se hace sumita y también ahí de fotos. Ahora, ¿para dónde vamos? Dale, dile a mis amigos, Beverly. Ahora vamos a presentar a las cuatro que están en peligro de eliminación. Pero yo, como eso me da mucho terror, me voy con las niñas acá. Que están ya eliminadas, que ya no corro riesgo. Bueno, pues dale. O sea, ya lo digirieron. Entonces, ahora te toca a ti. Ok, bueno. Pues vamos a presentar ahora a las cuatro que están en peligro de eliminación. Pasen por acá. Chicas. Australia, Kaina, Jaycier y Naomi. ¡Qué fuerte! ¿Qué tal? Y yo de este lado voy a invitar a las chicas que ya están eliminadas para que nos digan, bueno, lo que sigue es a ver. Ah, porque ya sabe que ellas de pronto están de mal humor y no salvan a nadie. A ver, ¿a quién quisieran salvar? ¿Me prestas el micrófono, mami? Gracias, mi amor. Dale. Esta noche... esta noche yo no voy a salvar a ninguna. ¡Ay, qué perra! Así de cruel. Muy bien, sacó la casta. Tu mami, dale. Esta noche yo tampoco salvaría ninguna. Oh, se pusieron God. De acuerdo, se pusieron de acuerdo. Bueno, pues ya saben que cuando yo me pongo a hablar, me... Te vas como hilo de media. Yo soy la segunda... Está Mama New. Entonces, bienvenidos al programa de Jimena Latinx. No se crean. Bueno, chicas, esta semana la temática fue de Disney. Entonces, ¿qué pasó, chicas? Es lo que yo quisiera saber. Te ves padre. Y pues más o menos. Pero ¿y el maquillaje, bebé? No, pues por eso estamos aquí. Ya vi. ¿Y Kaina? Pues, ¿quieres que te escoja? ¿O no? Ok, pues por eso se quedó callado. Ya sabe. ¿Y tu mamá? ¿Qué pasó? No sabe, es que no habla, está muda. No, pues, chicas, a ver, ¿por qué yo, que ya soy la última que las puede salvar, por qué las debería de salvar? A ver, ¿me tienen algo rico? Creo que yo he demostrado el por qué quiero estar en esta competencia y yo creo que has visto mi crecimiento. Entonces yo espero que consideres todo lo que tú creas pertinente y necesario y que veas que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Pero ¿quién es la que más ha puesto alma, corazón y ha respetado y ha sudado en este escenario, hermana? Gracias. A ver. Bueno, yo simplemente quiero que consideres que desde el principio siempre he sido constante
he sido pulido, siempre he sido buen compañero con todas. Desgraciadamente hoy tuve una que otra falla, pero me gustaría que fueras justo por lo que ves. Cualquier sea tu decisión, la respeto porque estoy listo. Hola, Jimena. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues fui la persona que nominaron el resto de las chicas y la razón que me nominaron fue porque no he estado aquí en el bottom. Y ellas piensan que es justo que yo esté aquí porque ellas todas están acá. Para mí, yo me he preparado mucho para estar aquí en esta competencia. Y vengo aquí a darlo del todo. Y es la razón por qué no he estado aquí en peligro de extinción. Espero que tú sepas, como persona que eres una entrenadora, una persona que ha luchado mucho también para llegar acá, que entiendas eso. Para estar en ese programa se tiene que preparar uno. Y si no estás en el bottom, si no estás en peligro de extinción, es porque lo has dado todo. Y he llegado hasta aquí para poder darlo todo. Gracias. ¿Bailas? Pues hola, Jimena, pues la verdad, yo te lo voy a dejar en tus manos. Tú eres la que vas a juzgar de cada una de nosotras. Y pues lo que dice tu corazón y tu mente es lo que va a decidir. O sea, ni modo. Dice, pues no me queda de otra que aguantar tu opinión. Pues todas me dijeron la misma historia repetida. Parecen disco rayado. Yo quería que alguien me llorara, que me dijera, Jimena, Jimena, ayúdame. Sálvame, hija. Sálvame, hija, la fregada. Ayúdame. Hoy sí. Palabra bonita. Yo quería escuchar, güey, si gano, mándame tu Venmo. Ay, ahorita te mando dinero. Tú dime cuándo. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Pero con interés también, güey. Tampoco me la chinguen. A ver, pues. Oh. ¿Ya tendré que decidir? Uy, sí. Pues me la pusieron difícil. Pues les diré que... Uy. Pues... no estoy decidiendo nomás. Estoy nombrando nombres. Tampoco se excite. Tampoco. Sí voy a decir que de las cuatro, la que ha evolucionado más de todas y que se le ve el esfuerzo, que quiere estar aquí, que quiere ganar, ha sido Naomi, claro. Se ve perra cada semana, ha crecido más y más, pero como yo soy muy de esas, muy tóxica, yo no salvo a nadie tampoco. Tanta cosa, tanta bladera. Tanto pedo para cagar aguado. ¡Qué barbaridad, wow. Escuincla! Quédese ahí en su lugar y ya no hable más, que habló a lo pendejo. Van a ser su propio personaje, pero con el personaje que tienen. ¿Ok? Por eso, pero ¿cómo va a hablar? Quiere la audiencia saber qué es lo que va a decir para que ellos... se lo tienen que inventar. Pero tiene que ser. Ahí voy yo a explicarle a la audiencia. Me parece, no sé si estoy totalmente enterado, pero el personaje de Jaycear no tiene ningún diálogo, no hace absolutamente nada más que caminar. Exacto. Ah, bueno, pues tiene entonces el personaje de Jaycear que esforzarse por hacer más ademanes de los que hace en la historia. Lo más, parecerse lo más posible. Y yo sé que no pueden imitar los diálogos reales de la película por los derechos y todo eso, pero hay muchas formas infinitas. Sí. Tienen la oportunidad de inventarse su propia historia. Exacto. Ya que mi personaje realmente no tiene un protagonismo, Verbal. Más sin embargo, yo estoy muy capacitado y conozco la historia tras el personaje y la historia que se desarrolló para que el personaje llegara. Yo sé que por derechos de autor no puedo darle un nombre que está en la película al personaje, pero sí me gustaría hablar e interactuar para contar la esencia del personaje. Exacto, ahí está, es una propuesta. Me parece perfecto, ya ellos entienden que no tienen que decir exactamente los diálogos que suceden en la película, pero pueden basarse con la imitación. El reto es este. Ahorita van a hacerlo actoralmente, ¿ok? No pueden decir exactamente los diálogos de la película por derecho de autor, pero pueden hacer diálogos similares que representen las actitudes y la arrogancia
y la villanía, por ejemplo, de Úrsula. ¿Ya entendieron? Fácilmente, allá en casita, esperemos que ustedes hayan entendido que por derecho de autor no podemos hacer los diálogos originales. ¿Comprenden? Así que ustedes estén pendientes, porque los jueces hoy están con la tijera que ayuyuy, mamacita, qué miedo. ¿Sí o no, mi amor? Bueno, o sea, esta cuesta me tiene a mí bien nerviosa. Mientras las chicas se preparan, nosotros decimos que estamos en La Drag Queen. Soy yo. No, soy yo. Soy yo. Soy yo. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy tu madre, cabrona? ¡Coño! ¡Pa madre! Ay, ¿qué me está pasando? Ay, no. Ay, me siento rara. Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Oh, my God. Soy una tacita. ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos? El hechizo de la malvada. ¿Ahora qué vamos a hacer? Por favor, que alguien... Me va a dar. Ay, ay, no, ¿por qué? Tengo que averiguar cómo romper este hechizo de esta malvada. Ay, ay, no, por favor, Dios, ayúdame. Yo soy el hombre. El hombre coche. Llegó la Navidad, llegó el Halloween y vengo a destruir al Santiculo. Jack, 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 Jack. Llegó la Navidad, querés reemplazar, pero no podés porque la Navidad se va. Y Halloween, vengo a destruir tus sueños desde el fondo de la oscuridad. Vengo a robarme tu intimidad desde el oscuro debajo de la escalera, porque la Navidad se va y que viva el Halloween. Y voy a hacer lo mejor que hago. Antiguos espíritus del mar, denle a este cuerpo la elegancia que los jueces buscarán. Recuerden, a la primera no la saqué yo. La segunda la mandé a su casa. Y la tercera también. Entonces esta noche no sé qué podrá pasar, pero yo me tendré que devorar. Pobres drag queens que se fueron a nominación. Sí. Sus voces me las comeré yo. Por pobres pececitas. Una flaca y desnalgada. La otra con una belleza según asegurada. Pero nada a decir, porque esta potra ha llegado. Me insultan. Me humillan. Me atacan. Me dicen que madure. Y que me deje de huevonada. Que me la paso con otros animales que no valen la pena. Pero lo que no entienden, lo que no saben, es que es lo que significa perder la niñez. Que te quiten la niñez. Que te la roben. No saben el dolor que se siente tener que crecer antes de tiempo. Y tener que perder toda esta fantasía que un niño debe de vivir. En mi mundo, todo es fantasía. En mi mundo es mágico. Mi mundo, tú puedes ser quien tú quieras. Ya seas un animal o seas algo de fantasía. En mi mundo, todo vale. Y en mi mundo, recuperas tu niñez. Ellas son las cuatro chicas que acaban de enfrentar un reto. Bastante, bastante difícil desde mi punto de vista a todos mis Bebe News. Y pues los jueces tuvieron una labor bastante difícil. Yo quiero llamarlas al escenario y ellas son... ¡A
Australia. Jaycear. Naom. Y Karina. Vengan de este ladito, nenas. Y esta ocasión yo quiero pedirle a los jueces que sean ellos los que finalmente den el resultado final. Porque ellos son los que tienen la verdad en su mano y ellos fueron los que vieron realmente lo que pasó aquí en el escenario. Pues como entre dos caballeros maravillosos y galanes hay una dama, le pido a Anika que dé la deliberación finalmente. Gracias, maestra. Ok, bueno, yo voy a ser la vocera, pero obviamente esto ya se ha decidido en conjunto con los compañeros acá. Y de verdad que quiero decirles que recuerden que la trayectoria de cada una puede ser impecable, pero el reto de eliminación, señores literales, borra todo. Ahí tienen que darlo todo. La actuación es complicada, es compleja. Entonces, si tenemos un minuto para salvar nuestra vida y seguir en competencia, queremos ver como que sea como la cebolla, que vas quitando capas y capas y capas. Solo no queremos verlas en una sola nota, queremos ver versatilidad, que pasen de emoción a tristeza, de locura a estar más ensimismadas, que haya un poquitico como que de color, de vida en ese personaje. Entonces, con el perdón, pero yo considero, junto a mis compañeros, que la que voy a salvar ahora, en este momento, y va a seguir en competencia, y espero que se ponga pilas, eres tú, Naomi. Gracias a ti. Wow. Voy a tomar en cuenta lo... A ver, dame el micrófono, por favor, porque quiero que Naomi exprese lo que ella quiera. Muchas gracias, voy a tomar los consejos y la próxima semana verás en el escenario que todo lo que me has dicho lo voy a poner en práctica. Sí. Porque esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que amo y a eso vine, a aprender y a seguirme superando yo misma, no a nadie más, ni demostrarle a mis compañeras que yo soy más perra que ellas, no, a demostrarme a mí misma que puedo hacer las cosas y que tengo con qué. Gracias. Okay. Aprovecha la oportunidad porque es una en la vida, ¿ok? Gracias, mi amor. ¡A camerinos, mi amor! Ok. Bueno, vamos a continuar. La segunda persona que nosotros hemos decidido que nos va a acompañar para el próximo episodio es alguien que, al igual que Naomi, sentimos que tuvo como que, a pesar del poco tiempo, mucha versatilidad. Entonces, yo quiero que se vaya a camerino. Jaycear. Oh my God. Muchas gracias por esta oportunidad. Ay, sentí que se me aguadó todo ahorita. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias. Mil gracias. Prometo tomar en cuenta los cuidados, todos los detalles. Prometo no defraudarlos. Prometo escuchar, aprender y seguir dando lo mejor de mí y demostrando por qué estoy aquí. Aunque la gente donde yo vengo siempre me han criticado, me han humillado, me han dicho de peores cosas. Me han dicho que soy una loca confundida, que soy una basura, que debería regresarme y dejar de hacer todo esto. Pero yo quiero demostrar que yo soy perro, perra y todo lo que quiera hacer, porque es lo que amo y voy a demostrarlo. Gracias. Vas muy bien, mi amor. Vas muy bien. ¡A camerinos! Ya lo voy a dar. Bueno. Ok. Anika. Gracias, maestra. Ok, chicas. Pues bueno, vamos a ver. Creo que esa última oportunidad, creo de que ese derecho a continuar
esta semana en el reto de eliminación, después lo que vimos, hemos decidido entonces, con toda la pena, que la que va a seguir una semana más, lo sentimos, pero ninguna de las dos. Hoy las dos abandonan a Drag Queen Soy Yo. Las dos abandonan el programa hoy. ¡Oh! Estoy muy sorprendida. Jueces, por... creo que los jueces este día sintieron que las chicas les bajaron. Creo que la semana pasada fue tan maravillosa y tan triunfante para las chicas que esta semana, según los comentarios que tuvimos tras bambalinas, hubo un poco de decepción porque sí se notó bastante que le bajaron. Y eso es exceso de confianza. Y en la confianza está el peligro, chicas. Y no esperaba, me sorprendiste, Anika, la verdad, que se vayan dos en un programa. Qué fuerte, chicas. Las considero muy, muy talentosas a las dos. No esperaba que estos rostros se retiraran. Yo creo que en el quinto episodio es muy pronto. Falta mucho todavía. Apenas estamos a la mitad. ¿Hay algo que quieran expresar? No más gracias a ustedes, porque yo aprecio muchísimo las críticas y lo pongo en mi cabecita, como siempre digo. ¿Y qué más me queda? Agradecer a la producción por confiar en mi talento y llamarme y decirme, ¿sabes qué? Ven, te queremos a ti. Y eso me alegró mi corazón y me dio la oportunidad de explotarme lo que yo quería. Lo disfruté como no tienen una imaginación. ¿Y qué más puedo decir? Estoy muy feliz conmigo mismo. Hacer y a explotar muchas cosas que no me imaginé hacer, muchas cosas, la verdad. Y al público que está allá, les agradezco de todo corazón por el apoyo que me brindan. Y todas esas chicas y chicos, échenle ganas y nunca se rindan por sus sueños. Y siempre a salir adelante con la frente en alto y los pies sobre la tierra. Así y no rendirse. Así es. Y pues, ¿qué más me queda? Decirle a toda mi familia de allá que seguiremos luchando. Y todos somos una familia. Aquí adentro y allá afuera. Así que, besos a todos. Tú, mi amor. Gracias, Nurkia. Nurkia. Ante todo, gracias a la producción, a los jurados, a todas las personas que están viendo. Espero haber podido inspirar a alguien. Espero que alguien que esté allá en su casa se identifique conmigo y que me manden un mensajito, porque me gustaría escucharlo, la verdad. Eso ha sido una experiencia inolvidable, la verdad. Y nunca, nunca, nunca la voy a olvidar. Antes de venir aquí, yo le dije a mi mamá que hacía eso del transformismo. Y antes de llegar aquí, ella me mandó un mensaje. Me dio todo su apoyo, todo su amor. Y me dijo que me aceptaba y que me cuidara mucho. Mamita, te quiero mucho. Gracias por aceptarme y gracias por quererme como yo soy. Gracias. Gracias a ti. Y yo quiero hacerle a las dos un regalo maravilloso. De parte de Mamá New, de la maestra de las vedettes, con la pena, este día declaro que este par de reinas sí son vedettes. Aunque hagan una retirada triunfante, las quiero mucho. Y a camerinos. Porque yo envié a Kaina por estrategia de que todas habíamos estado en el bottom menos ella y todas nos merecemos pasar por ahí. Pero cuando la eliminaron yo me sentí mal por 5 minutos y ya. Porque eso no es culpa mía, porque yo la envié al bottom, pero es problema de ella trabajar en stage para quedarse. Bueno, hay muchos rumores por ahí, pero realmente... Gracias a Dios que se fue a Asia, África, ¿cómo es que se llama? China, Australia. Porque realmente ya nos tenía hartos. Quiero pedirle a Malara. ¡Malara! Ven. Porque quiero
Ven, mi amor. Ay, esto estaba aquí muy caliente. Muy qué bueno que te llamé. A ver, toma, porque este para ti y yo tengo este aquí. Sí, saliste ganona. Oye, mi amor, quiero decirle a toda la audiencia que estoy muy contenta de poder compartir este maravilloso escenario con esta maravillosa mujer, que además nos apoya tras bambalinas, en el campo, en las mañanas, en las madrugadas, en la playa, en la tierra, en todas las dinámicas de riesgo externas. Cuando las chicas se agarran del chongo, ahí está, ahí estás. Y yo quiero que toda la audiencia sepa que a partir de este momento, yo quiero que tú vengas a este escenario a narrarle tu propia experiencia y tu propio sentir de lo que experimentas en cada una de esas dinámicas que te llenan de adrenalina, de confusión, de ternura y de todas esas cosas maravillosas que platicamos hace un rato. Claro. ¿Te gusta la idea? Claro. Que vengas aquí y le platiques a la audiencia todo lo que experimentamos y trabajes directamente ese tipo de dinámicas que eres tú finalmente las que las trabajas en el campo. Claro. Me toca, ¿verdad?, sentir y palpar lo que es las personas que están allá atrás, sus sentimientos, lo que sienten, lo que dejan de sentir, si están enojados, si están felices, extrañan a su familia, extrañan a sus parejas. Es una cosa bien fuerte lo que yo vivo con ellas porque realmente es como si yo fuese su maestra. Están conmigo día tras día. Yo le doy las gracias a Gaby por la oportunidad de vivir esta experiencia. Yo he tenido experiencias previas de competir, pero nunca había estado en este momento como siendo la mentora de tantas niñas talentosas que hay aquí. Realmente este programa tiene las mejores competidoras que yo he podido ver y sentir a lo largo de mi carrera. Bueno, pues a partir de ahora vas a estar aquí en el escenario en el momento que necesitemos transmitirle a toda la audiencia esas vivencias que tienes, mi amor. Claro. Con ellas en el campo, tras bambalina, en el camerino y todo lo que pasa donde usted no puede estar, ni yo tampoco, porque mi lugar es acá. Entonces, despidamos juntos porque esto es La Drag Queen Soy yo. Bueno, ella.